El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, quien impidió el pasado fin de semana el paso de las brigadas del Plan Toda una Vida en la provincia del Cotopaxi. Pero nosotros seguimos trabajando, nada va a detener la solidaridad, nada va a detener el trabajo del gobierno y esperamos que la dirigencia de cada uno de los sectores del país tenga una actitud que se corresponda con el momento que vivimos los ecuatorianos. No es un momento de confrontación y más todavía cuando esta mañana precisamente el mensaje que hemos dado es lo importante, los objetivos, los resultados que se pueden lograr en el trabajo conjunto. ¿A quién le beneficia el trabajo de las autoridades de manera conjunta? A la ciudadanía. ¿A quién le beneficia el trabajo coordinado? ¿A quién le beneficia una relación de cooperación? Más allá de cualquier diferencia, es a la ciudadanía. Y cuando las autoridades no somos capaces de llegar a un diálogo, de llegar a un acuerdo, los únicos perjudicados son los ciudadanos.